Soy alumno del Instituto Ciudad de Victoria, Tamaulipas. Voy a presentar el tema de las plantas de ciclo combinado. ¿Qué es una planta de ciclo combinado? Es una planta termoeléctrica que requiere tener una fuerza que mueva las aspas de una turbina, misma que acciona el rotor de un generador. De esa manera, la energía mecánica que se imprime en la turbina es transformada en energía eléctrica. La fuerza inicial que se requiere para dar movimiento a la turbina puede ser proporcionada por combustibles como carbón, combustóleo, diésel, gas o gas natural u o uranio. La planta de ciclo combinado se inscribe en la categoría de termoeléctricas, con la diferencia de su proceso combina dos ciclos que operan de manera consecutiva. El de una turbina de gas natural y el coopera con una turbina de vapor. La primera turbina se mueve gracias a la combustión de gas natural que permite activar el generador derivado de esta energía. Se produce el calor necesario para obtener el vapor, mismo que mueve la segunda turbina que activa de nuevo el generador. ¿Cuáles son las ventajas del ciclo combinado? Flexibilidad, eficiencia, menores emisiones de contaminantes. Menores consumos de agua, instalaciones y operaciones. Dentro de flexibilidad, ten, tenemos, una de, tenemos una demanda de electricidad o la necesidad de producción. Por sus características, una planta de este tipo puede operar al 100% cuando la demanda es alta y si esta disminuye, puede reducir su operación a una carga parcial del 45% de su capacidad. Dentro de eficiencia, Podemos incrementar la capacidad de generación a un menor costo y por tanto aumentar la energía disponible. El rendimiento en las centrales del ciclo combinado es superior al 60% frente a una central convencional o de combustóleo. Esto significa que en un menor consumo de energía primaria, que es gas natural, se logra una mayor producción de energía eléctrica. Dentro de menores emisiones de contaminantes, que son altamente dañinos para el ambiente y el ser humano, tales como el dióxido de carbono, que es el CO2, óxido de nitrógeno, que es NOx, y dióxido de azufre, SO2. Ello derivado de que el gas natural es un combustible más limpio que el carbón, combustóleo, diésel y demás derivados del petróleo, usados en muchos casos para producir electricidad. El beneficio en este sentido no es menor ya que en comparación con una planta tradicional a base de combustibles fósiles, las de ciclo combinado le ahorran al ambiente y a los seres humanos 100% de las emisiones de SO2, 80% de nitrógeno y el 50% del óxido de carbono. En menos consumos de agua. Es una central de ciclo combinado, solo requiere agua para la condensación del vapor. Estas utilizan únicamente el tercio del agua que se requiere en las centrales térmicas convencionales. En caso de que no tenga disponibilidad cercana a este líquido, se recurre al aire a través de aerocondensadores. Dentro de instalación y operación, las centrales de ciclo combinado requieren de una infraestructura menor en comparación con plantas tradicionales. Además son modulares y estructuras ligeras. Por estas características, estas plantas pueden construirse en 37 meses aproximadamente y cerca de los lugares donde se consumirá la electricidad. Ello disminuye la cantidad de líneas del tendido eléctrico, con lo que se reducen las inevitables pérdidas de electricidad y el impacto visual. ¿Cuántas plantas de ciclo combinado existen en México? Aproximadamente existen ocho centrales que son abastecidas en un combinado de donde todo México puede haber. En este caso, podemos ir sumando su variación mínima a un máximo de 9,146 megawatts. ¿Cuáles son estas ocho centrales? Una se está en Baja California Sur. Que consume 164 megawatts. La otra es en Baja California, fase 4, Cerro Prieto, que consume 527 megawatts. La otra central queda en Mérida, que consume 521 megawatts. La otra central queda en Rivera Maya, que consume 752 megawatts. La otra en Tucson, fase 1, 1086 megawatts. La otra central queda en Salamanca, 875 MW. La otra queda en Tula, Tamaulipas, fase 2, con fase 1, 422 MW. Y en el norte 4, con Nuevo Laredo, 455 MW. Un mínimo de 4800 MW con un máximo o alteraciones de 9146 MW, ya que pueden sufrir dependiendo del consumo y su funcionamiento de alta tensión cómo funciona una planta de ciclo combinado. A continuación veremos un video. El proceso de transformación del gas natural en electricidad comienza cuando el aire procedente del exterior se comprime a alta presión en el compresor. Desde ahí se conduce a la cámara de combustión donde se mezcla con el combustible. Como lo podemos estar viendo. Después, los gases de combustión pasan por la turbina de gas donde se expansionan. Esto provoca que la energía calorífica se transforme en energía mecánica, transmitiéndolo al eje. Vamos a observar. Posteriormente, los gases que salen de la turbina de gas se llevan a una caldera de recuperación de calor para producir nuevo vapor. A partir de este momento se produce el ciclo de agua vapor convencional en el que vapor hace girar la turbina de vapor y a la salida de la turbina el vapor se condensa transformándose nuevamente en agua y vuelve la caldera para empezar a un nuevo ciclo de producción de vapor. Por lo general, la turbina de gas y la turbina de vapor se acoplan a un mismo eje, de manera que accionan conjuntamente un mismo generador eléctrico. Las centrales termoeléctricas de ciclo combinado que funcionan con gas neutral son más respetuosas con el medio ambiente que otras tecnologías de producción eléctrica. Además, forman parte de las políticas medioambientales de muchos países. Una de sus ventajas más destacadas es que las emisiones de... CO2 en relación de los kilovatios por hora producidos son menos de la mitad que las emisiones de una central convencional de carbón. Esto sería todo el tema. Les agradezco mucho que hayan visitado el canal y que hayan podido aclarar sus pequeñas dudas con base...